Hola, ¿qué tal? Buenos días, Héctor. Nada, quería preguntarte cómo está el equipo después de ese triunfo balsámico de otro día ante la Cultural, sobre todo cómo está de cara a ese partido de domingo ante Celta B. Hola, buenos días. Creo que el otro día era un partido muy importante para nosotros. Creo que veníamos de una derrota muy dolorosa, de una derrota que nos había hecho daño. Y era un partido que había que ganar por lo civil o por lo criminal, ¿no? No importaba tanto el cómo, sino importaba que los tres puntos se quedaran aquí en casa, ¿no? Entonces, bueno, creo que era una victoria muy necesaria, una victoria que nos quedamos y, bueno, a partir de ahora creo que fue un punto de inflexión y que afrontamos con muchas ganas este final de temporada, ¿no? Óscar Martínez, de marca. Sí, esto yo quería preguntarte un poco por el escenario del partido, ¿no? Este domingo, el Municipal de Balaídos. No sé qué os dice el hecho de que se juegue en el estadio principal del Celta, ese mini verde. Bueno, yo te puedo decir que el año pasado jugamos en Barreiro, que no se nos dio nada mal y, bueno, sí que decirte que, a opinión personal mía, yo prefiero jugar en Balaídos que en Barreiro. Pero bueno, no sé cuáles han sido sus argumentos para que este partido sea en Balaídos, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Ya te digo que, en primera persona te digo que yo lo prefiero, ¿no? Entonces, pues bueno, preparados estamos. ¿Más preguntas? Sí, Óscar Martínez, de marca. Cierto, hablabas ahora en la primera respuesta, mi compañero Javi Torres, un poco de que había que ganar por lo civil o por lo criminal, ¿no? Y es el discurso, un poco el mensaje, ¿no? Que habéis trasladado al vestuario después de ese choque ante la Cultural y Deportiva Leonesa. No sé si lo tenéis marcado como un final, como que no se podían escapar más puntos, o un poco cuál era la connotación que le dabais a ese partido durante la semana. Bueno, como te he dicho antes, creo que veníamos de una derrota muy dolorosa, en la que al día siguiente nos habíamos dicho, pues, donde pensábamos que estaba el origen del error y, bueno, a partir de ahí nos juntamos todos, hablamos las cosas a la cara y ya te digo, creo que el mensaje fue bastante claro. El próximo partido, a partir de este partido, no podemos dejar escapar más oportunidades, está todavía a nuestro alcance y bueno, así es la mentalidad y creo que a partir de ese día, bueno, había que salir siempre como salimos ese día, ¿no? Pero creo que ahora más que nunca ya no vamos líderes, entonces no podemos fallar más, ¿no? Tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes y sí que creo que era el momento de mirarnos a la cara, de decirnos pues cuatro verdades, ¿no? Y bueno, creo que surtió efecto y bueno, pues a seguir. Pepe Torrente, Cadena Cope. Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenos días. Se ha hablado mucho del tema mental, del tema de la confianza de los futbolistas. Después de la importantísima victoria del sábado ante la Cultural, ¿cómo percibes tú ese ambiente del vestuario? No sé si has percibido un cambio a nivel mental, a nivel de confianza. No sé si has visto alguna modificación que, bueno, pues que te haga entender que a partir de ahora, lo que decías tú, ¿no? El otro día se tenía que ganar, no había otro, era ganar o ganar, y que a partir de ahora se puede ir mejorando, incluso a nivel de sensaciones y de juego. Sí, ya te digo, creo, me reafirmo un poquito en las palabras del míster, ¿no? Creo que era muy difícil pasar de nuestro peor partido de la temporada a jugar un fútbol que todo el mundo desea, ¿no? Un fútbol muy vistoso, ganar, convencer, disfrutar. No, era imposible. Era un partido en el que, pues como te he dicho antes, creo que había que ganar por lo civil o por lo criminal. Creo que he notado en cuanto a sensaciones, en cuanto a entrenamientos, intensidad, ese cuchillo en los dientes en todos los entrenamientos y bueno, quedó demostrado el fin de semana, habiendo jugado peor o mejor, que esa por lo menos esa era la línea, ¿no? Que se nos había olvidado un poquito, ¿no? Habíamos dejado un poquito atrás y bueno, creo que, como te decía, en cuanto a entrenamientos, intensidad, ganas, disputas, duelos, todas esas cosas creo que ha quedado todo muy claro y que a nivel personal creo que las sensaciones que tengo es que
fue un punto, ya te digo, un punto y aparte, un punto de inflexión. Y creo que esta es la línea a seguir de aquí al final de temporada. Creo que nosotros, haciendo las cosas bien, tenemos muy alcance nuestro el quedar primeros y ascender directos. Jorge Lema, de Rivas. Sí, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas. Con esto del calendario asimétrico, parece que el último partido contra el Celta B, ese 5-0 en Riazor, fue hace décadas. Ha cambiado mucho todo, ahora es prácticamente un rival directo que está ahí también. No sé cómo estás viendo al filial celeste, que bueno, viene de dos derrotas duras, pero estaba haciendo una buena segunda vuelta. Imagino que dentro esperaréis que sea un rival muy diferente al de aquella primera jornada. Gracias. Bueno, en esta categoría cualquier rival te puede ganar, ¿no? Cualquier rival está preparado para ello. Sí que es verdad, he de decirte que yo y nosotros estamos muy centrados en lo mío, en lo nuestro, pero está claro, es una evidencia, ¿no? Al final el Celta B está bien posicionado en la clasificación y está claro que va a ser un partido difícil, ¿no? Ellos tendrán sus armas, van a intentar disputarnos y pelearnos y ganarnos el partido y bueno, nosotros tenemos las nuestras y sí que es verdad que el primer partido de Liga fue frente a ellos y quedó hace mucho tiempo ya, pero bueno, ellos habrán mejorado y habrán empeorado y nosotros habremos mejorado y habremos empeorado en otras cosas. Bueno, ahí están los analistas, ahí están entrenadores, ahí están pues toda la gente del staff técnico para ver dónde tienen esas grietas y vamos a, ya te digo, a llevarnos o a intentar llevarnos los tres puntos y seguir en la línea del fin de semana pasado, ¿no? Oscar Martínez, de Marca. Sí, Héctor, y el hecho, aunque sea el club Celta B, ¿no? El hecho de que lleve el escudo del Celta, ¿le da una connotación especial al partido? Bueno, para nosotros el derbi es Celta primer equipo, ¿no? Sí que es verdad que es un partido que a la afición le hace especialmente ilusión, pero bueno, nosotros lo afrontamos como un partido más, ¿no? Estamos preparados, vamos a ir a por los tres puntos, nos importa poco el rival que sea, ¿no? Tenemos claro cuál es nuestro objetivo y vamos a ir a por ello, ya te digo, hasta el final de temporada, hasta que lo consigamos. ¿Alguna cosa más? ¿Listo? Gracias, Héctor. Gracias a todos. Hasta luego.